Necesito más tiempo. Necesito más tiempo. Ya veo. Nuestro joven hermano fracasó en su peregrinaje al monasterio. Una pena. Pero tampoco es nada que nos sorprenda, ¿no?
Víctimas de colmillos y garras, del frío, de una pira. Nuestros pecados no merecen nada mejor. Sí, la oscuridad nos rodea y amenaza con abalanzarse sobre nosotros en cualquier momento. Luchamos a duras penas por mantenerla a raya. Cuando los caballeros penitentes aún patrullaban por estos bosques, construían grandes braseros santificados para ahuyentar el mal. Hay uno no muy lejos de aquí. Si quieres ayudarnos a hacer frente a la oscuridad, enciéndelo. Que la luz te ilumine. Sí, lo huelo desde aquí. Ojalá hubiera podido ver las llamas danzar.
La luz brilla a través de ti, caminante. ¿Te das cuenta ya, Lakzan? Esos eran cazadores de esta zona. Fueron con mi hermano Perizan a guiar a unos mercaderes por el paso de montaña, pero los atacaron los bandidos. Los cazadores creen que Perizan les ha tendido una trampa. No puede ser. No es muy devoto, pero no haría algo así. Quiero ir a buscarlo, pero los bosques son peligrosos. ¿Y si te contrato como guardaespaldas? Sí. Gracias. Antes de irnos, preguntemos por el pueblo. Puede que haya vuelto por su cuenta. No, no. Me temo que Perizan pone todo su empeño en evitarme. Espero que esté por ahí rezando por su salvación. Nosotros nos rendimos hace tiempo. ¿Es el liante? No. Pero avísame si lo encuentras. Tengo que hacerle unas preguntas. ¿Para qué? ¿Para arrestarlo por fin? Se fue con esos mercaderes paganos hace tiempo. No lo he visto desde entonces. Por la luz, esperaba. Emboscaron a los mercaderes en un campamento justo antes del paso. Busquemos allí. Repugnantes con los que Perizan se reunía a veces. Parece que ha acabado por esta vez. Ha ido demasiado lejos. Se ha alejado mucho de la luz. Ah!
Aún no estoy lista. Debe de ser aquí. Vamos, estoy listo. Ya no puedo pasar por alto las maldades de mi hermano. Luz, dame fuerzas para llevarle tu justicia a mi propia sangre. Necesito más tiempo. Oh!
Perizan. Perizan, maldita sea. ¿Dónde estás? Necesito más tiempo. Lakzan, ¿qué has hecho? ¿Cómo has podido caer tan bajo? Margrave exige justicia, hermano. Yo necesito justicia. Me dijeron que no sería nada. Birlar unas pocas bolsas y dejarlos ir. Nadie tenía que salir herido. No he matado a nadie. Huí y me castigaron por ello. ¡Tienes que creerme! Nunca convencerás a los demás. No podemos volver a Margrave. ¿Puedes andar? Lakzan... Esto eran túneles de contrabando, ¿no? Lo seguiremos hacia el sur, donde no nos conozcan. Empezaremos de nuevo. Gracias por tu ayuda. Es un idiota, pero es mi familia. No puedo... Confío en que no le contarás a nadie a dónde vamos. Entendido. Thank you.
Gracias a la luz que has venido. Ah, bien. Pareces bastante capaz. Necesito ayuda para exorcizar al demonio que ha poseído al hijo de este hombre. Reúnete conmigo en su sótano y prepárate. Estás a punto de presenciar un milagro. Hace más frío que fuera. Clara señal de presencia demoníaca. Toma el cáliz y colócalo ante el muchacho. Tengo que buscar los pasajes adecuados en mi libro de plegarias. Celo en la interpretación de las escrituras. Eso no ocurrirá aquí. Alabada seas. Padre Inarius, purifica en tu luz la sangre impía que derramó. Que la luz llene la oscuridad. Ridículo. El niño me pertenece. ¡Ángeles del cielo! ¡Mi hijo! ¡Que la luz destierre la oscuridad que se oculta en este niño! ¡Padre, expulsa a este demonio! Esos maullidos no tienen poder aquí. ¡Jamás! ¡No cederé jamás! ¡Su alma es mía! ¡Padre! ¡Protege a este niño con tu gracia! ¡Te ordeno que salgas de este cuerpo! ¡No! ¡No! ¡Te destrozaré los huesos! Ya está. ¡Bata! ¡Hijo mío! ¿Me oyes? Por favor, di algo. Padre, ¿dónde estoy? ¡Hijo mío! ¡Ay, Bata! ¿Estás bien? Gracias, hermana. Lo has hecho bien. Esta tarea se te da mejor de lo que crees. En Kyobasat hay mucha más gente que me necesita. Si tienes tiempo, tu ayuda sería bien recibida.
Muy amable. Pero no es nada que no se vaya a curar. Fue una estupidez intentar penetrar en la avanzada de la Guardia de la Luz. Ese lugar rebosa de demonios. Solo quería... Creo que mi madre, Soliana, estaba destinada allí. Sin embargo, sus registros son lo único que la Iglesia oculta de la Luz. Los caballeros penitentes tienen que haber dejado algo en la avanzada. No te preocupes, lo investigaré.